Mis amados hermanos, amadas hermanas, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos ante la palabra de nuestro Dios, la palabra que sostiene al caído, ayuda al fatigado, levanta a aquel que no tiene fuerza, ayuda en su propósito a aquel que ha sido llamado por Él. En esta semana, Romanos 8:28, el texto en referencia en el cual estamos caminando y que llena nuestra vida y nuestro corazón. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las menos buenas, las malas, las menos malas, sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermosas, bellas palabras del apóstol Pablo, animando a aquella congregación a seguir siempre adelante. Yo te voy a invitar en esta mañana a que nos acompañes y vayamos todos juntos a una cita bíblica que se encuentra en el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y en tanto que arribamos a ese punto bíblico, meditamos en el tema que hoy nos guiará, palabra fiel. Y si nosotros vamos y vemos la vida, el transcurrir de algunos instrumentos, hombres, mujeres que fueron llamados por Dios, nos vamos a encontrar que aquella palabra que Dios habló fue una palabra fiel. ¿Y qué significa fiel? Que está siempre con ellos en todas las cosas, cooperando para bien. Las buenas, las menos buenas, las malas, las menos malas, todas aquellas cosas en las cuales se ven rodeados, ahí está esa palabra haciendo eco en su corazón, y no solamente haciendo eco en su corazón, sino que al final se habrá de contemplar. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, usted imagino que está en Jeremías 29:11, cuando vemos la vida de Moisés, un iniciar complicado, difícil desde su nacimiento, opresión, esclavitud. Sin embargo, él salvado, sacado de las aguas. Y sacado de las aguas, salvado para salvar a otros. Y al final, cuando nosotros vemos en Deuteronomio, su final, aquella palabra que Dios le había hablado de que llevaría a ese pueblo a la tierra prometida, él obviamente no la vio. Pero sin embargo, el Señor le permitió subir a uno de los montes de Labarín, el monte Nebo, y desde allí contemplar la tierra que él había prometido. Después lo encontramos en la transfiguración con el Señor, y aquella tierra terrenal después pudo ser vista ya no desde un monte, sino, pienso yo, desde el monte más alto, desde el monte Dios, de Dios. Primero lo contempló desde el monte Nebo, y después el Señor le mostró lo que era la verdadera tierra, el verdadero tabernáculo, donde las cosas son eternas, donde nada termina, donde todo es luz, donde todo es poder, donde todo es amor, donde todo es bondad, ese reino eterno al cual nosotros vamos. Esa palabra fiel, conforme te fue mostrado allá, lo vas a hacer aquí. Conforme viste aquella tierra, ahora verás la verdadera tierra. La palabra fiel acompañó a Moisés del principio hasta el final. Y en esta mañana, al final, me gustaría que oráramos por todos aquellos problemas que nosotros enfrentamos en la vida diaria. Así como Moisés enfrentó problemas con su pueblo, personales, pero esa palabra fiel acompañándole hasta el final.
Si nosotros vemos la vida de José, igualmente, y si retomamos su ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que algunas cosas no eran tan buenas. Sin embargo, en los problemas que él vivió, en las decepciones que se llevó cuando pidiendo ayuda, copero, panadero, no se acordaron de él, en este caso el copero, pero después cooperando todo para bien en su tiempo, en su justo instante, llamado por Dios a un propósito, todo cooperando para bien. Aquella palabra que Dios le había hablado, que se inclinarían las espigas, después lo encontramos allí en el Génesis capítulo 42, como cuando sus hermanos sintieron hambre, fueron a aquella tierra y ahora él estaba en una posición diferente. Era gobernador de la tierra, vio que sus hermanos se inclinaron ante él. Entonces aquel sueño, aquello que él había visto en un principio como solamente un sueño, ahora sus ojos lo estaban contemplando. Así Moisés, aquella palabra que Dios había hablado de liberación, después pudo contemplar aquella tierra. José pudo contemplar a sus hermanos y pudo contemplar también a su padre y pudo también ver la bendición de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos y vemos la vida de Gedeón, así como transcurre la vida de muchos de nosotros, como Gedeón desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, dice una versión para salvarle de los madianitas, en esa vida de problemas, en esa vida de dificultad, todo estaba cooperando para bien. ¿Por qué? Porque tanto Moisés, tanto José, tanto Gedeón habían sido llamados en un propósito de Dios. En ese instante muy particular, la vida de Moisés naciendo complicada, la vida de Moisés en el desierto complicada, la vida de José rumbo a Egipto complicada, la vida de Gedeón complicada, no por situación personal, sino por lo que le rodeaba, pero ellos escogidos por Dios para un propósito. Es así como después Gedeón no solamente se levanta para salvar el trigo, se levanta para salvar a sus hermanos. Y ese es el pensamiento de nuestro Dios. Siempre salvar, levantando a un Moisés para salvar, levantando a un José para salvar del hambre, a Moisés de la esclavitud, a José para traerles y cumplir su promesa, a Gedeón para salvarles de la opresión. Entonces Dios es el salvador de esclavitud, Dios es salvador en tiempos de angustia, de hambre, de hambruna. Dios es nuestro salvador cuando nosotros estamos oprimidos por los madianitas. Decimos nosotros, ya no existen los madianes o madianitas. Sí, pero existen las opresiones, esas opresiones que vienen a tu mente, a tu corazón, que no te dejan existir, opresiones que en ocasiones no tiene ni siquiera sentido, pero ahí está, te sientes oprimido, te sientes mal, quieres salir, vas y te acuestas, buscas cómo salir de aquella situación. La opresión es precisamente eso, sentirse en estrecho, no sentirse en libertad. Pero cuando viene la presencia de Dios, así como vino el ángel del Señor a Gedeón y le dijo, tú librarás, tú librarás. Así cuando nosotros en el nombre de Jesucristo tenemos ese poder, entonces nos sentimos libres, tenemos un Dios de libertad. Independientemente de las tribulaciones pasajeras que estemos enfrentando, todo obra para bien. Sigamos perseverando en ese camino, sigamos dando la buena batalla de la fe hasta convertir esa lucha en una victoria, temporal o permanente, pero siempre una victoria. Así, todos ellos, Esdras, Nehemías, usados por Dios en su momento, enfrentaron dificultades. Y lo que quiero redondear en suma con estos ejemplos es el hecho de que al final cada uno vio la bendición de Dios. Jeremías 29, 11. El pueblo de Israel en el cautiverio a consecuencia de sus pecados, un Dios que los disciplina para que participen de su santidad. En ocasiones no entendemos las disciplinas de Dios. Pensamos, las interpretamos como si fuera un castigo. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad y atraernos nuevamente hacia el bien. Cuando fue el pueblo desesperanzado, buscando como mucho pueblo de Dios busca hoy,
Quieren salir por la vía fácil, por la puerta ancha, trayendo profetas que hablen conforme al deseo de su corazón, que les hablen solamente lo bueno, que solamente les digan lo que hay de bendición, pero no aceptando la realidad de su corazón. Entonces el Señor habla por medio del profeta Jeremías, cuando ellos estaban desesperanzados, desalentados, pensando que Dios los abandonaría en aquel lugar. Entonces Dios habla y en la misericordia les hace saber la realidad de lo que acontecerá. Y habla por medio del profeta Jeremías, se envía una carta. Si empezamos del Jeremías capítulo 29, versículo 5, vamos a ver que el Señor les dice: construyan casas, vivan en ellas, siembren huertos, aliméntense con sus frutos, cánsense, engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas en matrimonio a fin de que den luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Rueguen por el bienestar de la ciudad a la cual han sido desterrados y oren por ella ante Yahweh, porque en el bienestar de esa ciudad ustedes también tendrán bienestar. En pocas palabras les está diciendo, ustedes van a permanecer en ese punto. Allí van a quedar. Así es que tengan por bien el hecho de estar en esa ciudad, allí estarán. ¿Por qué? Porque hay una palabra que será cumplida y en su tiempo ustedes regresarán. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, versículo 8. Que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No presten atención a los sueños que ustedes sueñan. Muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. Van a ser como Dios ha determinado que sean. Porque ellos les han profetizado falsedad en mi nombre. Porque así dice Yahweh. Y ahí es donde nosotros necesitamos tomarnos. No de lo que dice el falso profeta. No de lo que dice el ánimo de alguien en buena expectativa y quizá de buena intención, que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, independientemente de lo que nosotros estemos viendo sobre esa circunstancia, hay una palabra de Dios que pesa. Moisés no vio inmediatamente la liberación de su pueblo, sin embargo, él había sido enviado para liberar. Estaba viendo lo contrario. Pido a Faraón y los esclaviza más, la palabra no se está cumpliendo. Por eso le digo, todo coopera para bien. Aunque yo no vea, no vea todavía con mis ojos que esa palabra dada se está cumpliendo, todo está cooperando para bien para aquellos que aman a Dios. José no podía ver de inmediato lo que sus ojos verían al final en bendición. Pero todo lo que estaba aconteciendo en su vida, los problemas temporales que estaba pasando, estaban cooperando para darle una esperanza al final. Lo mejor de las historias, hermano, y lo que recordamos de cualquier historia, regularmente es el final. Y nuestro final es un final en bendición. No quiero decirle feliz, es un final en bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habrá de cumplirse. Continuamos, versículo 10, porque así dice Yahweh, cuando se cumplan 70 años, cuando se cumpla lo que Dios ha determinado, entonces yo los libraré, confirmándoles así las buenas palabras de hacer que regresen a este lugar, hacer que regresen a este lugar. Nuestro lugar no está en la tierra, nuestro lugar está en el cielo, y esa buena palabra se cumplirá. Porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes. ¿Qué plan, qué propósito hay para nuestra vida? Darles buena esperanza al final. Planes de bienestar y no de calamidad para darles buena esperanza cuando al final. En lo mejor de la historia se escribe al final. Y lo mejor de la historia para ti y para mí está escrita por el dedo de Dios. Y nuestro final es con Él. Para darles buena esperanza al final. Una versión dice, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. Así es que en la situación temporal que estés pasando, todo ayuda para bien. Hay futuro y hay esperanza. Sobre todo hay un futuro para tu vida. Finalizamos
por el tiempo, en una palabra que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Título de nuestro iniciar en este día, palabra fiel. La palabra es fiel. Palabra fiel, dijo Pablo a un Timoteo enfrentando una situación temporal de un problema. Palabra fiel es esta, Timoteo, y digna de ser aceptada, aceptada, acéptalo, tómalo, recíbelo en tu corazón, porque es la palabra de nuestro Dios. Porque por esto trabajamos arduamente y padecemos oprobios, temporal, pero todo obra para bien, porque nosotros confiamos en el Dios viviente. ¿En quién confías? En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y dice la Escritura, y especialmente de los creyentes. Salvador de todos los hombres y especialmente de los creyentes. Fíjate qué maravilla. Especialmente de ti y de mí, que sin ser nada, Él nos atrajo por su gloria y excelencia a vivir conforme a su propósito. Y todo coopera, ayuda para bien a aquellos que somos llamados conforme a ese propósito. Así es que oramos a Dios para que todo problema y situación temporal sea llevada en Dios y resuelta conforme a su propósito. Padre, en el breve tiempo de que disponemos, Señor, nos dirigimos a ti orando para que tú nos ayudes en este problema. Estaremos en la prisión como José, estemos en un desierto como Moisés, estemos enfrentando una situación negativa ante Faraón, estemos, Señor, cuidando el trigo en nuestro lagar, cuidando lo poco que tenemos en la nevera, en el refrigerador, Señor. Todo coopera para bien, porque tú tienes planes de bienestar para darnos futuro y esperanza. Confiamos en esto, Señor. Palabra fiel es esta, porque eres el Salvador de todos los hombres y principalmente de mí, Señor. Un creyente más por tu gracia y por tu amor. Gracias, Padre. A tu nombre la gloria. Salimos con ánimo, con fuerza, creyendo, Señor, que tu palabra habrá de cumplirse, buscando el bienestar de esta ciudad, Señor, para en ese bienestar nosotros igualmente tenerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amadísimos hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia del Señor les acompañe. Y si Dios quiere, los invitamos. Hoy es miércoles. Estaremos en la congregación, recibiendo nuevamente la palabra y adorando a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en la noche, si Dios quiere. Dios los bendiga.